de partido y estamos en manos de este amigo. Digo el científico Félix Sánchez Vaz, como lo digo siempre. Yo soy Valeria Gómez. Yo Dania Bustamante. Y yo Ariana Suárez. Bienvenidos a UNews, el noticiero digital de Gato Media. Veamos los titulares. Francesco Tabaki, un nakama. El ex gobernador del Guaya se puso a analizar One Piece en TikTok y trajo cola a uno de los nuestros. El caso implacable. Amanecimos con noticias después del floreado audio de dos renombrados abogados alrededor del caso Banco del Pacífico. Hoy Fiscalía armó los primeros allanamientos. Y capturaron a 15 miembros de los Lobos en Los Ríos y Manabí. Como para que no nos olvidemos que el crimen organizado aún debe combatirse. Los políticos, ese grupo de gente que todos conocemos, algunos son ampliamente queridos, otros ampliamente odiados, pero sin duda, todos tienen algo en común. Ninguno está libre de insultos. Pido perdón con antelación, pero hoy os voy a dar por... Los políticos en estos tiempos se han visto en la encrucijada de tener que innovar en su comunicación. Es el caso de Francesco Tabaki, ex gobernador del Guayas y bautizado por Ecuavisa como Domenico para siempre. Al acto de posesión también asistieron el gobernador del Guayas, Domenico Tabaki. Después de su estadía en el fallido gobierno de Guillermo, Domenico anda buscando comunicar cosas y se le ocurrió meterse con la Biblia de los otakus, One Piece. Ve una nota que se llama o que le dicen One Piece. Al principio para mí es como una pérdida de tiempo. Son unos muñecos que andan de aquí para allá peleando, pero nada se pierde preguntando. Ese muñequito que se estira, que le dicen Luffy. Y cuando analizas toda esta situación, que se pegan, que se estiran, que sale chispa, salen rayos, no está tan alejado de la situación del Ecuador. En este mundo, en este universo irreal, el gobierno mundial representa a la derecha y los piratas representan a la izquierda. Pero Luffy es un pirata y es bueno, es un pirata bueno. Y ambos bandos quieren llegar a la cima del poder. Los que sufren son los mandos medios, los mandos bajos, los pequeños. Esos son los que sufren. Bueno, alguien en Twitter decidió decir que este análisis fue el peor y Tabaki decidió invitarlo a hablar de One Piece. Ese alguien es parte de este equipo, por si acaso. Esperemos que este sesudo debate sea transmitido. Nada como ver a dos adultos hablando de piratas que se estiran y renos que hablan. Tenemos que seguir en esa ruta, mejorando a Guayaquil, mejorando con este tipo de... Pero también tenemos al caso implacable. La mañana de hoy amanecimos con la noticia de que la Fiscalía allanó a Francisco Fierro. Y bueno, se preguntarán, ¿quién es Francisco Fierro? Bueno, pues él es un abogado externo del Banco del Pacífico, quien se hizo famoso en estos días porque aparecía en un presunto audio con el abogado de Mayra Salazar, Leonardo Toledo, hablando muchas malas palabras y dando a entender que la declaración de Salazar en el caso Metástasis fue usada maliciosamente y a cambio de una cantidad obscena de plata. Yo puedo poner a temblar ese banco y juez, porque no está bien lo que a mí me hacen. Fierro está bajo custodia policial y Leonardo Toledo de momento está siendo buscado por fiscalía, aunque aún no dan con él, ¿no? Es más, le preguntaron a su pareja, Carolina Jaume, dónde estaba y no dijo nada. Prófugo del país, Carolina. La fiscalía busca a tu novio. ¿Qué vas a hacer? La fiscalía busca a tu novio. Aprovecha en medios de farándula, es la primera vez en el año que tendrán relevancia nacional otra vez. Pero a la final, el crimen organizado sigue con el país a sus pies y eso se nota. El día de hoy capturaron a 15 miembros de Los Lobos en Guayaquil y Los Ríos. Y mientras nos preparamos para vernos triunfar futbolísticamente ante Argentina, seguro que están capturando a otros más. A Ecuador lo vi muy metido atrás contra México, muy tímido. Y si juega así contra Argentina, me parece que tendrá poca chance. Es una locura este país. Pero en este momento comenzaremos a disociar lo suficiente hasta que termine el partido. Sí se puede, vamos a ganar, muchachos. A los comentarios a decir cómo va Ecuador. Les damos un premio mañana. Y si no, ponen los comentarios, ¿gana o no gana Ecuador? Un gran abrazo y nos vemos mañana.